Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay más de la campaña, continuándola, que ya vamos a acabar con la campaña y ya quisiera terminar con estos vídeos para pasar a nuevos, así como dedicarme más a lo que es Minecraft y todo este tipo de rollos y así. Pero bueno, empezaremos escuchando el prólogo. Si no lo han escuchado del vídeo anterior, pues aquí lo van a escuchar. A ver, vamos a ver que todo esté perfectamente bien. Es que mi micro, no sé qué tiene ya, como que está fallando, medio fallando. La verdad es que a veces se escucha bien el audio y a veces no. Vamos a ver el arsenal que tenemos Todo el personal. Y vamos a escuchar. Me llamo James McCallan. Hoy habéis salvado muchas vidas y estamos en deuda con vosotros. Ahora voy a devolveros el favor. Os ayudaré a derrotar a IMC. Todas las pequeñas victorias han quedado neutralizadas por la superioridad de IMC, que recibe cada día refuerzos desde Demeter. Creo que podemos plantarles cara. Creo que podemos cambiar el equilibrio de fuerzas en la frontera. Nos dirigimos a Angel City para recoger a Barker, un viejo compatriota mío que piensa como yo, que la tiranía de IMC no va a durar siempre. Claro. Pilotos, preparaos para el despliegue. Yo me preparo. Vamos allá. McCallan, corto. Bueno, ya estuvo el prólogo. En el video anterior, que es el episodio 3, tuvimos, o no sé qué pasó, tuvimos que unirnos a una partida, así nomás, nos unieron y no nos dieron el prólogo. Nuevamente vamos a hacer una nueva partida de desgaste. Y la verdad es que la campaña ha sido muy criticada y la verdad es que en el video anterior lo dijimos. No es muy buena a pesar del juego que tiene. Yo opinaba que podían haber hecho un poquito más de la campaña, pero pues bueno, es algo muy diferente a lo que tenemos en lo que es el multijugador, que igual las partidas que te vienen lo que es en la campaña, pues te vienen también en multijugador. De hecho, en este mapa es el que más me gusta de aquí. Estoy harto de la frontera. Ah, cabrón. Escuchan, McCallan, harto. Este tipo apesta. ¿Lo conoces? Sí, Barker fue mi compañero en las guerras Titán. Voy a daros una patada en el culo a todos. Lo vamos a poner aquí. Pero confía en mí. Lo necesitamos. Es un pedazo de piloto. Este cuate, qué pedo. Venga. Vamos ahí. Paqueta en camino. Envíate la música. Recibido, Mac. A todos los pilotos, tened a los de IMC distraídos ahí arriba hasta que nos den la señal. Suerte. Suerte, chicos. Dadles duro. Bacala, corto. Toma, toma, toma. Ah, me mató. Mátenlo, ¿no? Mátenlo. Yo le había dado, pero no sé si haya sido hacia él o hacia otra persona. Ya estoy viendo a alguien. Toma. Te ejecuto, cabrón. Toma, capitán, toma, capitán, toma, capitán, toma. Ah, hijo de puta. Capitán es bueno. Ya lo matamos al capitán. Es de desgaste, así que... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de puta! ¿Cómo me pude agarrar en el aire? Bueno, está bien. Vamos a hacernos invisibles de este lado. Y a ver qué tal nos va en esta campaña. En este capítulo de campaña. Ahí está uno, pendejo, y no lo matas. La madre. Ah, no mames, ¿cómo me hubiera podido matar? Nunca vi que me matara. Bueno, vamos perdiendo por un puntito, pero pues un puntito no es casi nada. No, 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 no. No mames, ¿no lo pudimos matar? ¿Qué pedo? A ver. Ahora vamos perdiendo por más. Asistencia. Gracias por esas asistencias. Ahí está, lo matamos. Vamos a matar unos por ahí que también nos dan puntos y una granada.
¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vámonos! Antes de que me maten. Que ya lo iban a hacer. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Puta madre! ¿Por qué se me subió este güey? ¿Por qué usted se me subiste ese, hijo de puta? Me van a matar, yo sé que me van a matar. Vámonos pues. Nos vamos a subir a un puto titán como si se me subieron a mí, hijos de puta. A ver quién te da cañita, papi. Ay, cabrón. No me duró el titán. Toma pues, toma, toma, amigo. Todo para ti, amigo. Ah, qué puto este güey. No hemos perdido un solo capítulo de la campaña. Y no voy a perder este capítulo. Vamos ahí. Y como nos dan puntos estos mismos güeyes, más que los pilotos muchas veces. Ay, 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 ay. Mejor vámonos de esto al otro lado. A este lado, a ver si encontramos un piloto o fuerzas enemigas. Que yo pienso que donde va a estar, va a estar aquí. Vamos a matar a este compa. Mame, no hemos perdido una partida en campaña. Y no va a ser esta la opción. Pues vamos a liberar al titán, ya que... ¡No mames! ¿Hasta allá? ¿Quién le dijo que hasta allá? A lo mejor porque no seleccioné bien el lugar. Pero puta madre, ¿hasta dónde me tuvo que venir? ¿Puto titán? Pues ya vi que tenemos que recuperarnos. Ay, 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 ay. Ah, no mames, no mames. Hijos de puta. Mira, ya me tengo que eyeccionar. No mames, vamos perdiendo y por mucho, ¿eh? Mira. Este hijo de bitch. No, nos están dominando. La verdad es que ahora nos están chingando por todas de la ley. Bueno, ya tan siquiera lo derribamos a este cabrón, pero me mató. Ahora sí tenemos que irnos a evacuar. No mames, no, 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 no. La granada no era para ti, amigo. Sin rencores, ¿eh? Te va a dar cañita, amigo. ¡Órale! Eso. Ya vi. Hijo de su puta madre, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? No, no, no. Estos güeyes ya nos quieren chingar de volada. Hijos de puta. No mames. Toma, 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 toma. Puta, no me puedo mover. Venga, venga, venga. Mátalo. Vamos. Vamos, este güey mientras que está chingándose a nuestro compa. ¿Qué pedo? ¿Qué puto? No, ya nos chingaron estos güeyes. No había sucedido esto en la campaña y ahora no lo hacen. Qué maldita pobreza aquí hay con nosotros. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta!
No, derrota, esto ya. Ya quedó con derrota y tenemos que irnos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien justamente, pero. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, lo bueno es que tenemos este. ¿Cómo se llama? Tomen, putos. Ah, qué cabrón ese, güey. Nunca había visto ese rifle. Corre, güey. Corre. Corre, güey. Corre. Tienes que subir. Tienes que subir. Tienes que subir. ¿Lo mataron? Te mataron, compa. Ni modo. No nos había pasado esto en ningún capítulo de la campaña, pero ahora. Ahora sí que nos pasó. Mata a ese güey tan siquiera, el que está ahí. ¿No lo ve? ¿Qué maldito ciego eres? Neta que sí. Puta, es que. No manches. Es que en sí teníamos que haber hecho más puntos de desgaste. O sea, matar más güeyes de la milicia y. De la milicia y nomás de la IMC. Casi siempre somos todos de la milicia. Pero. Chingado, no nos había pasado esto en la campaña. Bueno. Hay todo por una primera vez. Vamos a escuchar este prólogo, como les repito y les vuelvo a repetir. Este, como no nos siguió lo que es el prólogo del video anterior, o sea, el antepasado, ¿sí, no? El antepasado o el anterior a este. Este, no nos había venido el prólogo. Ahora lo vamos a escuchar. Tendréis una muerte horrible. Yo solo ¿qué pedo? Mi puta bebida y me habéis arrastrado lejos de donde era. Dame eso. Sé lo que tienes planeado, Mac. Lo supe desde el momento en que me sacaste de ahí arrastras. Pero la Sentinel no te va a dejar hacerlo. Te va a aplastar, hagas lo que hagas. Mac, ¿este payaso está sugiriendo que derribemos un supertransbordador de IMC? Ya lo he dicho antes. Eso es porque no sabes pilotar. Estrellar un transbordador en un planeta en el quinto pino no es como derribar uno en movimiento. Por eso acabaremos con él cuando esté parado. Ajá. ¿Por eso enviaste a los Hornets? ¿Sabías que lo mandarían a dique seco? Mac, el micrófono. Muy bien, para los que os lo hayáis perdido, vamos a derribar el supertransbordador IMS Sentinel. Eso es todo, pilotos de Titanes, poneos el equipo y preparaos. Órale, ok. Este, ¿por qué hacemos esto del prólogo? Bueno, en el video anterior que teníamos, o sea, el anterior del anterior, este, no nos dieron el prólogo. Si mal no recuerdo, fue en el episodio 3. Ya está lo que es el 4, me parece, y este va a ser el 5. Por ahí estamos, no recuerdo muy bien los episodios que son, pero igual, este, es por eso que primero pasamos el prólogo del siguiente video. Por si no nos lo dan en el siguiente episodio, ya lo tenemos en cuenta en el video anterior. Es por eso que lo hacemos. Bueno, amigos youtuberos, espero que les haya gustado. Como todos los videos, les recuerdo suscribirse al canal. Si les ha gustado el video mismo o el contenido, suscribirse para más videos. Y nos vemos para el siguiente video. Gracias a PodGamer. Estuvo nosotros en este episodio de la campaña. Y tal vez lo traigamos para otros episodios. Esperemos que ya hayamos hecho un buen equipo en lo que es la campaña y ganar todas las partidas, porque esto no me había pasado en la campaña, pero bueno. Tenet 218, fuera.